penal lo hizo Insaurralde. Chacarita 1, Chicago 0. La va sacando ahora, devuelve en el fondo Matius, el envío largo, Nahuel Pan, la baja con el pecho, la tiene Serrano, va a Chicago, la tiene el loco Cervera, la aguanta el loco para Serrano, Serrano al arco. ¡Golazo de Chicago! A los 43 minutos, empata Serrano, Chacarita 1, Chicago 1. Qué bien que lo hicieron, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se viene Pérez Lindo. A ver. Está buscando la pelota Ledesma. ¿Dónde la va a tirar Ponce? Precone por adentro también. Llega Insaurralde. Precone que llega. ¡Ah, va de Oliveira! ¡Atención! ¡Lo tiene Precone! ¡Va! Chacarita después del lío, lo hizo Precone. Chacarita 2, Chicago 1. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Un quedo increíble del fondo de Chicago que no pudo definir. Muy atento Chacarita. Fíjate cómo saca la primera pelota de Oliveira. Creo que nadie la llega a tocar. Este pelotazo frontal de Ponce. Mirá Matiuso, este es Villa. Estaba en posición incorrecta Figueroa y por eso de esta manera 2-1 pasa a ganar Chacarita Juniors. Pero es lindo para Milla, ahora sí lo tiene Milla. ¡Gol! De Chacarita a los 7 minutos lo hizo Milla. Chacarita 3, Chicago 1. Oderone con la pelota, la descarga otra vez, buscando a Wehrle, la tiene Sermatén, solito Talín, Sermatén al arco, travesaño, de cerca que estuvo Chicago. Muy bien por Sermatén, Serrano y el centro, Wehrle, Oderone, Chicago, los 18 minutos con 30. Le cuenta Boderone, Chacarita 3, Chicago 2. Ya es un partidazo, Ya es un partidazo. Sí, por supuesto. Si se decide, Chicago encuentra flaquezas defensivas en Chacarita. Nadie lo marca a Boderone. Fresotti se olvida, se cierra. Nadie que le pegue el grito al mediocampista para que retroceda, para que lo tome alguien a Boderone, que definió muy bien. Pinta, Figueroa, Vitali para marcar en la mitad del campo de juego, mirá el rebote, el Chavo Lustiza, mirá lo que hicieron, y sí, Alustiza, tiene que ser gol, Alustiza, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Chacarita a los 26 minutos, lo hizo el Chavo, lo hizo Alustiza, Chacarita 4, Chicago 2. Lo que hace una mala elección, por ejemplo, de Martín Vitali, porque quiere cambiar toda la pelota y sin embargo hay un rebote y ese rebote lo encuentra a Matías Alustiza, que estaba habilitado en la primera aparición del partido, la segunda de Alustiza, y es un goleador con estirpe, con calidad de hombre de gol. Y define de una manera exquisita, muy buena, Matías Alustiza. 6 goles ya tenemos en este partido. 4-2 gana Chaca. Alustiza otra vez al arco, Alustiza de Oliveira. Ahora sí, Figueroa. Para Figueroa, gol. Chacarita, el quinto, lo hizo Figueroa a los 28 minutos, señores. Chacarita 5, Chicago 2. Desconcentrado totalmente el fondo de Nueva Chicago. Figueroa que ha jugado un muy buen partido. Si llegaba Gallardo a esa pelota, quizá le hubieran cobrado la posición adelantada, pero no así. Figueroa, mirá Alustiza,
poco tiempo en el partido y estuvo partícipe en dos jugadas. Una terminó en gol, en otra el rebote largo de Olivera. A lo mejor lo toma con cierta sorpresa el arquero, por eso un rebote tan pero tan largo y el partido que se va definiendo de a poco. ¡Uy, qué lindo caño! Si esto termina en gol va a ser un golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo, por favor! ¡Gol! ¡Golazo de Chacarita a los 43 minutos con caño incluido y todo! ¡Sí, lo hizo Milla! ¡Qué golazo que hizo, por favor! 6-2, gana Chacarita, sí, 6-2. Mirala, Russo, por favor, mirala, mirala. Otro mirala. Rechazo y la pelota que le apelea a Milla, que la gana y después resuelve de una manera pero estupenda. De pisada el caño a Méndez. Resuelve todo individualmente, o la mayoría de las situaciones la crea de manera individual, Chaca. Señoras y señores, estupendo partido. Hemos vivido en la cancha de Argentinos. Chacarita, sí, Chacarita le ha ganado por 6-2 a Nueva Chicago. Un partido espectacular del equipo de Giovanoli. ¿Qué pasó? ¿Estaba muy cansado? No, jugamos mal. El cansancio no tiene nada que ver en un clásico. Jugamos mal y bueno, no ganaron. ¿Qué pasó? Nada, jugamos mal. Nos pusimos 3-2 con muchas posiciones de poder empatar el partido, pero bueno, después cometimos errores que nos costó tocar. Partidazo, ¿no? Sí, la verdad que veníamos siendo así, veníamos jugando lo mismo 3 fechas antes, lástima que no se nos daban los resultados, veníamos empatando, perdiendo, empatando y jugamos como ahora, no ligamos una y bueno, hoy por suerte se nos dio y bueno, gracias a nosotros que concretamos todas las situaciones que tuvimos. Sí, yo creo que estos partidos son los más fáciles de jugar, porque ellos juegan, intentan jugar y entonces vos tenés espacio para jugar. Por ahí otros equipos se cierran atrás y es muy difícil. Realmente muy contento por este partido que era importante para nosotros, por los puntos, por la trascendencia y todo, y bueno, lo pudimos definir de esta manera, que por ahí nos estaba costando un poquito hacer goles, y bueno, hoy vinieron todos juntos. El técnico siempre nos pide que entremos tranquilos, que no entremos en el griterío de la gente, ¿no? Sabemos que ellos quieren que ganemos siempre, nosotros también queremos ganar, pero bueno, hoy por suerte fuimos tranquilos y creo que hicimos un gran partido.